alguno de los integrantes de la banda Santeles Amis, que se presenta en Lindolfo Teatro. ¿Cómo fue que se formaron como banda, que también agregan ese complemento visual? La banda surgió en el año 2007. Básicamente éramos Nicolás, David y yo. Teníamos ganas de hacer algo para arriba, algo que tuviera electrónica, que tuviera rock. Grabamos un EP con Gonzalo, otro batero, en el 2007, salió en 2008, pues naturalmente agregamos teclados y después conocimos a Marcelo en una fiesta y se incorporó a la banda establemente. Después cambiamos el baterista, etcétera. Ahora somos seis, dos guitarras, bajo, batería, teclados y visuales. Entonces, ¿de arranque no estaban los visuales o sí? De arranque no estaban los visuales. Siempre fue una idea que teníamos de hacer un show como que, aparte que la gente nos fuera a escuchar, nos fuera a ver. Pero bueno, o sea, nosotros no sabíamos hacerlo, o sea, no teníamos no sabíamos cómo proyectarlo, necesitamos a alguien que lo haga. Y bueno, surgió naturalmente lo de Marcelo y nada, estamos súper contentos porque es otro impacto general en el público. La banda tocando y con visuales a la vez. ¿Se diseñan los visuales para complementar a la música? En este caso en particular, lo que me pasó fue que en realidad yo les ofrecí a ellos para hacer los visuales porque los vi una vez y me encantó la banda y dije, pa, qué bueno que tengo un soporte como de visuales, como para complementar un poco el show. Entonces, como que todo partió un poco de que con muy poco tiempo armamos el primer show, y a partir de ese primer show fue que quedó muchas de las ideas que después como perduraron en los temas. Y hubo cosas que hasta el día de hoy como que siguen, digamos, con esa cosa más impulsiva de, bueno, qué es lo que va para tal tema y qué es lo que va para tal otro. Entonces, digamos, como que en ese momento, lo primero, yo no había generado un material exclusivo como para Santeles Amis, y yo venía como con un material como haciendo visuales más para realmente fiestas electrónicas, que es lo que más, hacía en ese momento. Entonces, como a partir de ahí, era un material que yo ya venía, lo tenía medio armado, y lo fue como un poco como destinando para Santeles, y a partir de ahí, en temas nuevos y todo, sí se fueron desarrollando como imágenes exclusivas, digamos, para la banda. Y hoy en día, digamos, como que casi todo, digamos, como que es material especialmente diseñado pensando en el tema, pensado un poco en los climas que se quieren generar, en cómo el resto de la banda también se comporta en escena y ese tipo de cosas. El terreno que es a veces un poco complicado de las definiciones. ¿Ustedes se definen como rock bailable? Sí, que es un terreno complicado, pero no, a la gente a veces le ayuda, o sea, leer algo que le dé una idea de lo que hacemos. Sí, nosotros nos definimos como rock bailable, disco punk, rock con electrónica. En realidad, si te pones a pensar, el rock siempre fue bailable, ¿no? La gente iba a ver un recital de rock y iba a bailar, a veces después. Con el correr del tiempo se perdió un poco esa tradición, pero nosotros tratamos de que la gente, cuando nos vaya a ver, le genere mover la patita. Es un poco la idea de la banda. Y esa es la idea también del espectáculo en Lindolfo. Sí, o sea, precisamente estamos como más acostumbrados a de repente como el show como parte de una fiesta en que de repente hay un DJ, y como nosotros entramos como escena y no interrumpimos esa cosa bailable, sino que se continúa y después sigue un DJ. Quizás lo de Lindolfo da la oportunidad como para ser más un formato teatro para otro tipo de cosas, sin dejar de lado que la gente, digamos, también en Lindolfo pueda bailar, porque es como una mezcla de teatro y lugar que perfectamente se puede bailar. Y también hay otra parte después del show que también va a estar Edu Neto y Vince, unos DJs que van a estar, digamos, pasando música. Entonces estamos tratando de que esa cosa teatro sea lo menos teatro posible y a su vez aprovechar, digamos, las posibilidades que hace formato también. El repertorio va a tener el contenido de todos estos discos que han sacado. Y más temas nuevos que también estamos componiendo y terminando de,
de ajustar, que los queremos grabar cuanto antes, así que los estamos presentando en vivo, poniendo un par de temitas nuevos. ¿Cómo es el sistema para bajar el disco? Bueno, en nuestra página www.santelesamis.com y tenés dos opciones, o descargarlo gratis y después puedes hacer una donación si querés, o pagarlo por PayPal, que es el otro formato para descargar. Pero a nosotros siempre nos gustó la idea de tener la música para descargar gratis, por una cuestión de que las nuevas tecnologías hacen que la música sea así, o sea, no es una cuestión de mercado ya tanto sacar plata con un disco, sino que es una cuestión de... nos sirve más la difusión en esta etapa de la banda, y bueno, y esos son los dos formatos. ¿Se puede pagar o no? Sobre todo para llegar a otro público. Después, con el tema de internet, nos ha ido muy bien, en el sentido que tenemos descargas de países increíbles como Hungría, Polonia, gente que ahí, mirá, uno se bajó el disco de Hungría, es increíble, pero está, llega, y es lo que tiene internet, que llegas a todo el mundo. ¿Lindolfo se dan para Brasil? En septiembre tenemos un show en Porto Alegre, en San Pablo. Nos vamos como una mini gira, esperemos que salga. Queremos ir a Río de Janeiro también. Pero tenemos un par de shows allá y después esperamos ir a Buenos Aires y volver a Montevideo, para vuelta en primavera. Para terminar, ¿cómo invitarían a la gente a verlos en Lindolfo? Bueno, es más, una muy buena oportunidad para ver a la banda en vivo. Es Lindolfo, es un lugar que se presta para poder hacer lo que hacemos. Hay un buen sonido, hay una pantalla para que Marcelo haga sus visuales, va a haber invitados. El show lo vamos a grabar, así que pueden participar de la grabación. Nos va a estar vistiendo Marcelo Rogia, que es un diseñador amigo, nos va a poner lindos para la ocasión. Y bueno, va a haber músicos invitados. Después del show va a estar Edu Neto haciendo un show en vivo, y el DJ Vince. Así que después del show se van a poder quedar disfrutando de la música de Neto y Vince. Así que no sé, con el disco, con la entrada, también me olvidaba, se llevan el CD de la banda, la última edición de nuestro P Morning Shine, que tiene los remixes de Krampak, de Argentina, y de Araña Yar, de Acor Uruguay, que nos remixaron los temas. Así que se llevan el CD para la casa de regalo. Así que es una muy buena oportunidad, sábado 30 de julio en Lindolfo. Para bailar antes y después, durante. Para bailar antes, durante y después, porque antes vamos a estar pasando música, después está el show y después las villas, así que nada, nos esperamos. Acercamos más opciones para que salgas en la semana. Roll, Earl. Hey, boss, pull over up here. Counselor? Eddie, we had a deal. Either pay me or go with a public defender. Another $5,000? $10,000. Oh. Ain't you gonna count it? Just did. Llega a las pantallas de cine el film Culpable o Inocente, que narra la historia de un abogado penal de Los Ángeles que tiene su oficina en la parte trasera de su auto. Habiendo pasado toda su carrera defendiendo criminales de poca monta, inesperadamente le llega el caso de su vida: defender a un rico empresario inmobiliario de Beverly Hills, acusado de intento de violación y asesinato. Sin embargo, lo que en un principio parecía un sencillo caso, con una paga increíble, pronto se convierte en un duelo letal entre dos maestros de la manipulación. My son, how ridiculous. So is that woman. Regina Campo, part-time actress, part-time office temp, and hoping to retire after suing my client. According to the victim, she was at home alone when the suspect forced her down. You didn't strike Miss Campo with your left fist. No. Threatened to kill no, her. No, I am not that guy. I don't know, Mick. This kid feels wrong to me. Are you sure there's not anything that you're not telling me?
השטח בנוי, יש לנו שעה לצאת מצד שני. זה לא אמור להיות מסובך, נורא תנקים את השאריות. יש שם בית מלון שנקרא סנטרופז. עד סנטרופז זה טיול שנתי. Ganadora del León de Oro a la mejor película en el Festival de Venecia, Líbano es una película bélica ambientada en un reducido escenario, el interior de un tanque israelí durante la Primera Guerra del Líbano en 1982. Sus cuatro jóvenes ocupantes deben buscar un pueblo hostil que ya ha sido bombardeado por la Fuerza Aérea israelí. Lo que parece ser una simple misión gradualmente se va descontrolando y se transforma en una trampa mortal. Su instinto básico de supervivencia lo lleva a límites insospechados, intentando desesperadamente no perder su humanidad en el caos de la guerra. Eso fue todo por hoy. Gracias por acompañarnos y acordate que podés visitarnos y ver el programa en www.canal20.com.uy y también podés escribirnos a sali@canal20.com.uy. Nosotros nos reencontramos el próximo viernes a las 21 en Canal 20 para seguir conociendo juntos las principales propuestas de la agenda cultural y de espectáculos. Como vimos, hay mucho para hacer. ¡Salí!